Vamos a ver cómo hasta García Luna tiene que ver ya con la Suprema Corte y regresamos a revisar este tema. Vamos a verlo. Ahora me entero, por ejemplo, para que vean lo complicado que es purificar la vida pública luego de gobiernos corruptos. Lo que llevamos, todavía no cumplimos 5 años. Hemos avanzado muchísimo, pero era bastante el atraso, el rezago, los vicios. No les gusta a los conservadores, pero me acabo de enterar que la presidenta de la Suprema Corte contrató, acaba de darle trabajo a uno de los brazos derechos de García Luna en el Poder Judicial. Ya les voy a dar la información, porque yo tengo que andar ahí pidiéndole a la gente que me ayude. Ya no hay espionaje, nada más inteligencia, y nada más me ayuda la gente, que es la que me informa. Los trabajadores al servicio del Estado, los mismos trabajadores del Poder Judicial, que esos no son tratados como los de arriba, porque los de arriba llegan a ganar hasta 700,000 pesos mensuales. Ellos se dan cuenta, no están de acuerdo con los abusos. Pues me mandan información, y los ciudadanos que acaban de contratar la señora presidenta a uno de los más cercanos de García Luna, que por cierto se va a tener que investigar si no está involucrado en delitos o no está en carpetas de investigación. Pero ahí vamos, poco a poco. Aquí es interesante cómo otra vez vuelve a utilizar el hecho de que la ciudadanía le informa, ¿no? Ahora no hablo del pueblo, pero hablo de la ciudadanía un poco más sofisticado para él. ¿Quién es la ciudadanía para el presidente? Claro. Y me parece muy cínico que se atreva a negar que hay espionaje cuando está comprobado que su propio gobierno, además lo dice como lamentándolo, ¿no? De ya no hay espionaje, es solo inteligencia. Se comprobó que su gobierno continuó con el tema del espionaje y él mismo espió a Xóchitl Gálvez, por ejemplo, cuando Develó algunos de los contratos que Xóchitl tenía, mostrando información fiscal en la que está violando la ley de datos personales. Luis, dice que el pueblo es sabio, pero en realidad pues lo que está haciendo es burlarse del pueblo sin decir con precisión quiénes le dieron esta información, la cual además es pública. Supongo que si tú entras a trabajar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este poder que se ha caracterizado y ha ganado premios incluso por el tema de la transparencia del acceso a la información pública, pues en la nómina aparecerá quién trabaja para la ministra Norma Piña y cuál fue su currículum, cuáles son sus antecedentes. Lo que hace él es jugar con estas figuras impresentables, ¿no? Indefendibles probablemente, como García Luna, para denostar a la ministra. Claro. Entonces creo que, bueno, pues tenemos que estar alerta siempre de cómo hace estas trampas y cómo él mismo niega acciones como la del espionaje que su propio gobierno continuó. No, de acuerdo. Y sobre todo, a ver, como dices, todo es público, ¿no? Ahí está, quienes trabajan en el servicio público tienen que hacer sus declaraciones. En esas declaraciones tienen que decir dónde trabajaron, con quiénes, cuánto tiempo. Y si no lo hacen, violan la ley y son sancionados. En este caso, si el presidente López Obrador contara con una denuncia de cualquier razón, que pues no sabemos cuál es, contra esta persona o contra cualquiera, que a eso voy, pues entonces que la ponga y que esa gente que le da la información, como dice él, esa gente que le pasa el dato, que le da el sobre donde viene el sueldo, según esto de Loret de Mola, esa gente que le dice el chisme, porque pues, eso supongo que es, bueno, pues que esa misma gente denuncie y meta una denuncia y actúe conforme la ley. No nada más que se quede en una amenaza que dice el presidente, bueno, ya yo no voy a hacer nada. A ver, presidente, primero, en teoría, debieras estar más ocupado que andar escuchando chismes. Primero. Segundo, bueno, pues ya que ese chisme vamos a investigar por la denuncia, si eso estás considerando. Porque si no pones la denuncia, entonces el presidente, eso que dice, que también ha repetido varias veces, pues sería tapadera de eso. Y sería omiso
al saber que hay un delito enfrente de él y que no lo hace, que no hace ninguna acción penal. Que lo deja pasar, ¿no? Sí. Claro. Entonces, no, yo creo que hay todo un antecedente de la inacción del presidente, la falta de acciones concretas, de denuncias sobre diferentes temas, especialmente lo que él habla de la corrupción tanto. ¿Cuántas personas están, o sea, para el nivel de corrupción que dice que había o que hay, el presidente, cuántas personas están en la cárcel de otros sexenios, de otras administraciones? Prácticamente nadie. Así es. Nadie. Lo que él dice todos los días es meramente para jugar a la tribuna y no para realmente meter goles. Yo creo que el presidente ahí sabe que ha faltado, no tiene la evidencia o el valor para poner las denuncias, porque sabe que eventualmente también él tendría que poner otras denuncias de su propio gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el presidente realmente trata de denostar al Poder Judicial, que es mucho más transparente de lo que él pudiera entender, deja tú imaginar, y que pues claramente todo va en la relación de tratar de afectar al Poder Judicial para obtener recursos, justificando la reducción en el presupuesto que pues está discutiendo en estos días, que en realidad es por donde viene la cosa. Y algo que al presidente le gusta repetir, eso sí, es qué tan humano es, qué tan empático, aunque en realidad pues no demuestra en ningún momento esta empatía, y asociarse de alguna forma a personajes indiscutibles en la opinión pública, en la discusión del diferentes temas, como puede ser Martin Luther King, como Gandhi, como el propio Papa Francisco, casi poniéndose Jesús Cristo, como dice él mismo, cómo se pone a esa altura.